I have the great pleasure in declaring the 2013 International 420 Class World Championship open. The minutes killing my lifetime, complicating matters. Acabáis de ver la inauguración del Mundial Open y Femenino de la clase 420, que acoge del 22 al 30 de julio la capital del Turia. La sede de la competición es el Real Club Náutico de Valencia, donde 374 regatistas procedentes de 27 países y 5 continentes van a luchar por el título. The most important here is this is the pathway to the Olympic classes. The 420 is the best class that sailors will learn how to sail techniques and tactics for the future, and then it's easy for them to go to each of the Olympic classes. Vale, come on. El pistoletazo de salida para las series de clasificación para la final se daba el jueves 25 de julio, con viento de 10 a 12 nudos y ola. España, por ser el país organizador, contaba con el doble de participantes en cada categoría. Un total de 14 parejas respecto de las 7 del resto de naciones. Ejercían de anfitriones los hermanos Borja y Juan Boronat, regatistas miembros del Real Club Náutico de Valencia. Cuartos en el anterior Mundial quedaron los catalanes David y Santi Mas y empezaban estrenándose en esta edición con el mejor resultado para España en categoría Open, un tercero en la tabla general. Misma posición para las primeras españolas clasificadas en féminas, Paula Barceló y Margarita Alba, que así de emocionadas recordaban su único año juntas en la clase. Muy duro, ha habido lágrimas, otros días risas, pero en general es bastante duro y cada día te pierdes fiestas de amigos, te pierdes cumpleaños, estás entrenando y bueno, que al final de recompensa pues se agradece mucho, porque si no es como trabajar sin ninguna meta, ni premio, ni nada, o sea que ojalá que acabemos bien y eso. Yo creo que tenemos un equipo muy, muy fuerte. Son chicos que, a pesar de su juventud, llevan muchos años apretando, vienen desde atrás apretando muy fuerte, así como otros chicos que ya tienen pues un punto más de veteranía. Los títulos lo avalan, que ya el año pasado hemos sido el equipo más fuerte en el Mundial, y creo que este año pues lucharemos al menos por repetir título. La segunda jornada de competición se abrió con un minuto de silencio por las víctimas del accidente de tren ocurrido en Galicia el 24 de julio. En el agua, las baleares Barceló y Alba continuaron con su buena racha y subieron del tercer al segundo puesto, situándose a tan solo un punto de las líderes italianas Carlota Omari y Francesca Russo. Sin embargo, en la siguiente y última jornada de clasificatorias, Italia contraatacó, devolvió el bronce a las españolas y se quedó con las dos primeras posiciones. En categoría Open, la recta final de clasificatorias empezaba con un intercambio de favoritos españoles, porque los hermanos Mas habían sido sustituidos en la tercera plaza por el murciano José María Ruiz y el malagueño Fernando Dávila. El equipo Magic Marine del Club Náutico El Candado perdió esta plaza, sin embargo, pudo terminar las series de clasificación dentro del top 5 gracias al descarte. Los brasileños Thiago Brito y Andrei Kanaip cerraron esta primera ronda de clasificación siendo líderes indiscutibles en categoría Open. No en vano, acababan de hacerse con el título en el Mundial Juvenil de la ISAF. El otro campeonato es más fácil que este. Este tiene chicos más viejos y más complicado. España lograba clasificar 9 equipos en la flota oro femenina y 6 en oro de categoría Open. La racha era buena, pero había prudencia. El campeonato es muy largo, hoy el primer día de quali, de final. Y entonces digamos que hasta hoy ha estado una batalla, hoy se empieza la guerra. Domingo 28 de julio empiezan las finales y España ha logrado colocar en la flota oro, el grupo de los mejores, hasta 15 embarcaciones. Ahora de verdad empieza la lucha por el título. El viento asomó tarde, empezó muy rolón y complicó la jornada a comité y regatistas, que navegaron con marejada y hasta 20 nudos de intensidad.
El resultado, victorias parciales sorpresivas desde puestos bajos de la tabla en ambas categorías, con variaciones importantes en la cabeza de la clasificación femenina. Subían al primer puesto las británicas Annabel Cattermole y Bryony Bennett-Lloyd. Ascendían desde la séptima posición a la segunda las italianas Sara Scotto-Vivettimo y Victoria Barbiero, mientras que sus compatriotas y hasta el momento líderes, Carlota Omari y Francesca Russo, bajaban al cuarto puesto. Las baleares Barceló y Alba permanecieron terceras. En la flota oro de categoría Open, sí supieron mantener su liderato el primer día de finales, Brito y Kinnaip. Y aunque la segunda y ventosa jornada de series finales empezó mal para ellos porque rompieron la driza de la mayor, fueron capaces de volver a terminar líderes por delante de los franceses, Sébastien Simon y Pierre Imbault, que iban recortando distancias. Entre los españoles empezaron muy bien las finales Xavier Antic y Pedro Terrones, con un primero en la jornada inicial que les permitía subir 5 posiciones. Al día siguiente destacaron los hermanos Santi y David Mas. Estrenaron jornada firmando un primero, pero un acusado roce de viento en la prueba posterior cortó su progresión. La hermana de los más, Silvia, firmó su mejor resultado del campeonato junto a Nuria Miró en la segunda jornada de series finales. Este resultado las hacía más líderes en plata femenina a falta de un día y animaba a las campeonas de España de la clase después de no haberse podido meter en oro. Llevamos muchas regatas internacionales estando en el top 3, incluso absoluto, y bueno, esta en teoría iba a ser la más importante y no sé qué ha pasado, que ha sido un poco, bueno, pero no pasa nada, hay que mirar adelante y seguir. Más allá de las clasificatorias, había regatistas que ya se sentían victoriosos a pesar de competir en los grupos plata y bronce, sin opciones de título absoluto. Era el caso de equipos como el de la India, Nueva Zelanda o Angola, cuyos clubes y familias habían trabajado duro por estar en Valencia junto a los mejores. Feliz, a pesar de los resultados no ser tan buenos, más feliz, mucho. Comienzas así, de pequeño, para cima. O nosso objetivo é este, ir para as Olimpíadas de 2020 em Madrid. O objetivo é esse, começamos no 20, depois para acabar 470. La goleta Tirant Primer quiso acompañar a los 420 en el mar el día de la gran final, el martes 30 de julio. Este buque de la Federación Valenciana de Vela volvía a surcar las costas mediterráneas tras una profunda remodelación y convertido en un auténtico barco escuela. Con 6 nudos en ascenso hasta puntas de 12 y con clasificaciones muy ajustadas, todo podía pasar y así fue. Los líderes brasileños de categoría Open no pudieron terminar ninguna de las dos pruebas en el top 10. Pinchaban también los franceses que defendían plata y José Manuel Ruiz y Fernando Dávila perdieron su trabajado bronce provisional. Partiendo de la cuarta posición de la tabla, afrontaban Xavier Antic y Pedro Terrones la gran final, que empezaban firmando un 15º puesto en la primera prueba. Mal comienzo, pero muy buena resolución. En la segunda y última prueba, los mallorquines se supieron meter en la cabeza de regata desde el principio y batallaron por mantenerse en ella, marcando de cerca a sus compañeros de equipo, los hermanos Mas, que firmaron un segundo. Los catalanes acertaron en la estrategia, pero los baleares tampoco erraron y contaban con mejores parciales de todo el campeonato, así que se hicieron con el título mundial en categoría Open. Título logrado en la última prueba y a solo 3 puntos de los subcampeones brasileños. Francia se quedó con el bronce. En la última regata del mundial nos lo jugamos todo, hemos dado todo desde el primer momento que hemos salido en la salida y a darlo todo hasta el final. Hemos empezado este año con la clase 470, que es la clase olímpica, y bueno, estamos preparando, entrenando duro y a ver si hay suerte y podemos hacer las olimpiadas.
Entre las chicas, la pareja de Singapur, formada por Kimberly Liu y Savannah Xu, hizo una gran final que las metió por primera vez en podio y en la plata, despojando a Italia de los dos puestos que había logrado en podio en la previa. Se tuvo que conformar con el bronce. Campeonas del mundo de 420 se proclamaron las británicas Annabel Cattermole y Bryony Bennett-Lloyd, premiadas también por ser las mejores junior y sub-18. En España la clase 420 la verdad es que está en todas las territoriales con bastante representación. Bueno, la verdad es que podemos verlo un poco en todo este mundial que tenemos prácticamente de todas las territoriales y prácticamente de todas las territoriales buena representación y alta. Las españolas Silvia Mas y Nuria Miró fueron las vencedoras en la flota plata femenina y España revalidó además el trofeo Francis Mouvet por tener los tres barcos mejor clasificados en las categorías absoluta y fémina gracias a los resultados de los campeones Open y de los equipos de José Manuel Ruiz y Fernando Dávila y Paula Barceló y Margarita Alba. Yo creo que ha sido una experiencia inolvidable en cuanto a dimensión, organización, condiciones en las que se ha desarrollado, nivel de convivencia, aspecto fundamental, puesto que se trata de gente muy joven y creo que es uno de los valores que se tienen que resaltar especialmente. Nos despedimos del Mundial de 420 felicitando a los campeones y con un deseo, que los podamos volver a ver competir en categoría olímpica en Madrid 2020 con su sede en Valencia.